Ser un buen cartero, hay que trabajar. ¡Vamos con calma que me voy a fastidiar! ¿Cómo que se va a fastidiar? Venga para acá, Piru. Venga para acá. ¿Cómo no, que fastidiar? Se... Mire, Piru, todo... ¡A fatigar! ¡A fatigar! Claro, bueno, eso se puede fatigar, pero mire, todo tiene que estar organizado y preparado para cuando lleguen los clientes. Venga para acá, Piru. Venga para acá. ¿Para dónde se fue? Acá estoy, Piru. Venga para acá. Venga para acá. ¿Usted ve eso? ¿Qué usted ve ahí? A ver. Acá. Ajá. Otra acá. Ajá. Otra cajita. Ajá. Otra cajitita. Otra cajita, otra. Sí, pero es que son más, es más que caja. Usted no puede ver algo más que caja. ¿Usted está bien? Yo estoy bien. Piru, lo que... ¡Nunca! ¡Pues ni mala que veo acá, señor! Lo que le quiero decir, Piru, es que todo está organizado, todo está estructurado al pie de la letra como tiene que ser. Cuando usted ve esas cajas de esa manera organizada, usted lo que ve es autoridad. ¿Cómo que se me va? ¿Cómo que se me va? ¿Qué hay, Javier? ¿Qué hay? ¿Todo bien? Ay, perdón, sí. Que llegué así. ¡Qué guapa! Ay, gracias. Sí. Llegué. Gracias. Mira, lo que pasa es que un vecino mío me dio pon, así, vengo con la adrenalina así, porque él venía como que bien enmandado, porque como que él no le gusta eso de seguir la autoridad. Aunque eso me parece un poquito sexy, no sé. Qué bien, qué bien. Sí. No, ¿te gusta, chicos? Sexy, sí, que sea malo. Que sea malo. Yo soy malo también. Yo soy malo también aquí. Yo sigo la autoridad, yo soy bien malo. Piru, hablando de autoridad, recójame todo eso, por favor, que van a llegar los clientes. Yo soy malo. ¿Usted es malo? Bueno, pues entonces si no lo recoge, se va a quedar sin trabajo. Vamos a recogerlo. Qué feo, Piru. Le voy a ayudar. Sí. Vamos. Esa caja estaba vacía, se dio cuenta. ¿Sí se dio cuenta? Ay, vamos a ver. Esta pesa. Vamos a ver. Ay. Piru, cliente, cliente, Piru. ¡Atiéndalo! Bueno, buena. Sí, necesito que... Mira, necesito que me atiendan. Esto es urgente, urgente, urgente. Sí, ok. Lo que pasa es que tiene que hacer la fila. ¿Ah? Tiene que hacer la fila. ¿Qué fila? La fila. Pero es que no hay nadie ahí. ¡Qué suerte tiene! Que no hay nadie, ¿verdad? Va a pasar. Se va a tomar poco tiempo en hacer la fila. Las reglas son las reglas. Mire, necesito que me atiendan. No. ¿Qué? ¿Hice la fila? No. Detrás de las rayitas de esa que está ahí. Un paso atrás, por favor. Paso atrás. Ok. Ok. Anda. Próximo. Pero como ahorita se pasó de la raya, tiene que volver a hacer. Sí, porque ya no dijo próximo. Sí, sí. Es que hay unas reglas que hay que seguir. Pero yo hice la fila. El letrero. No sé si está el letrero. Es... No está el letrero. Ah, bueno, pero no importa. Oh, okay. No importa. Es como si estuviera el letrero. Pero imagínatelo. Es que no hay nadie en la fila. Tiene que hacer. Gracias a Dios que no hay nadie. Hacia abajo. Se va a tomar tan poco tiempo en hacer la fila. Sí. Suerte. Además, falta, hace falta. Mire. ¡Estoy haciendo la fila! Muy bien. Un, dos, tres, cuatro. ¿Eh? Sí, Carla, ahora sí. Qué rush, ¿verdad? Sí. Hoy hemos tenido un día fuerte. ¡Próximo! ¿Ya? Sí.
próxima. ¡Guay! ¡Se la fila! ¡Qué chévere! Mira, esto es algo bien urgente, de verdad. Necesito un favor de ustedes, pero tiene que ser rush ahora mismo. Ajá. Es que tengo una complicación en el trabajo y necesito mi pasaporte. Ah. Y no tengo, se me venció. Caramba, necesito un pasaporte. Caramba, a ver si tú lo puedes sacarlo rapidito. Carambolas, carambolas, carambolas. Déjeme explicarle algo. Los pasaportes toman de 6 a 8 semanas aproximadamente que les llegue, pero como aquí somos UPP, somos los más rápidos, los más eficientes, porque en UPP te lo mandamos primero. Yo solo quiero el pasaporte nada más. Sí. No quisiera que quisiera que me lo dieran, no que me lo mandaran. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que para sacar un pasaporte el mismo día, usted debe ser... Okay, sale el mismo día. Sí, usted tiene que ser miembro del Premium Package Pass. Exactamente. O sea, de nuestro PP Pass. ¿Cómo fue? De nuestro PP Pass. Tengo que ser miembro del PP Pass. Y me lo dan rápido. Te lo mandamos primero. Ok, pues está bien, yo quiero ser miembro del Pipipazo. Ok, pues muy excelente. Bien. Mira, la membresía, uh-huh. Okay, tiene, ok, la próxima fila. Sí. ¿Cuál es la otra fila? Es que es acá. ¿Allá? Pues sí. Está bien. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Llegaste la completa. ¡Pero es que aquí no hay nadie! ¡Dale, gracias a Dios! ¡Qué suerte la tuya! ¡Cuando hay gente, esto se pone! Es otra fila, otro departamento distinto, otra cosa. Uh-huh. ¿Aquí? Mira, ¿aquí? Sí. Aquí no había problema, puede pasar. Sí. Ah, okay. Gracias. Mire, Piru, en lo que usted... yo preparo el área de las fotos. Por favor, vaya sacándole al caballero el pipí paz. ¿Está bien? Yo quiero sacarle el pipi pass. Sácamelo, por favor, que pero es urgente. ¿Pero por qué? Porque esa área es privada. Piru, no sé. Yo quiero sacarle el pipi pass, es privado. Piru, me refiero al Premium Package Pass, el pipi pass de UPP. Ay, Dios mío, pero qué vergüenza. Ahora entendí, sí. Lo tengo en buenas manos. Sáquemelo, por favor. Bueno, vamos a ver. Tengo que ver aquí. Ok, dígame su nombre. Federico García. ¡Federico se acentúa! Por si se pone malcriado, aquí tengo el letrero nuevo. Apareció el letrero. Aquí está. ¡Federico se acentúa! ¡Federico! 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 En la R. ¡Federico! ¡García! 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 En la A. ¡García! Ahí está. Ahí está. Okay. Ya está. Ok, ahora gracias. Necesitamos su ID para corroborar su identidad y todas esas cosas. ¿Mi ID? Sí. Y entonces sí. Tiene que llamar a este número que está aquí. Ok, ID. Aquí ID. Está mi ID. Aquí está su ID. Ok. ¿Y a qué número hay que llamar? A este número tiene a que llamar. A ese número. Okay. Sí, ahí está. Okay. Dame el celular. Ahí está. ¿Lo marcó? Sí. Ok. Para llamadas tiene que ser la otra fila. ¿Qué fila? Ahí ya no. ¿Esta? Muy bien. Hola, bienvenido. Sacando para la parte de pipipar para español prima 1, por inglés 3, 2. Para la prima res. Para dominicano, ¡ay, 4! Mira. Tú me estás viendo, soy yo, estoy aquí llamándote a ti mismo, aquí mismo, al lado tuyo. ¿Sigue usted ahí? Sigo aquí, estoy al lado tuyo. ¿Ya está aquí? ¿Ya llegó? Hello, estoy al lado tuyo. Mire, estamos listos. Sí, pero lo que pasa es que se me quedan dos idiomas más. ¿Pero qué idioma se le quedó? El coreano, el japonés, no, el... ¿El chino? Te doy. Mire, Piru, ya está listo el área del pasaporte, así que vamos a pasar a tomar la foto. Tengo que decirle que ahora usted tiene que dejar un depósito, como esto es Rush. Tiene un depósito de $500, es bastante poco. ¿Qué? ¿Cuánto? Son $500, pero usted necesita el pasaporte rápidamente y tengo que decirle que eso le incluye una foto. Por cada foto adicional que usted se tome, le vamos a tener que cobrar extra, ¿está bien? Oye, ustedes son bien gansitos, ¿sabes? Bien pillitos, ¿sabes? Casi nunca nos pasamos de foto, así que, por favor, pásele la tarjeta mientras vamos para acá, ¿está bien? Ok. Ahí. Ahí está. Muy bien. Decline. Venga para acá. Pásalo otra vez.
Oye, qué chévere quedó esto. Ahora sí. Sí. Gracias. Permiso. Sí. No hay que hacer ninguna fila para pasar para allá, ¿verdad? No, no. Para la foto. Ah, bueno, pues mira, si acaso. Piru, esto me gusta. Este fondo, yo siempre quise ser modelo. Déjeme. Sí. Sálgase del medio, por favor. Yo siempre quise ser modelo. Sí. Tíranos una. Así. Así. Me veo natural. Ok. Así. Ahí está. Me veo natural. Sí, ahí está. Otra más. ¿Otra más? Permiso, el pasaporte soy yo, ¿sabes? Sí, bueno, es verdad. Tenemos... Y ya le está cobrando el caballero. Pero, un selfie. Mire, espérame, dame aclarar algo. Sí, dígame. Esas fotos no me las piensas cobrar a mí. No, pero bueno. Esas fotos no son mías. Bueno, ya pasamos la tarjeta, vamos a ver cuántas pasan. Sí, así sí. Que usted parece aquí. No se pongan de ganso. Sí, no se pongan de ganso. Está bien. ¿Me puedo reír para pasaporte? Te puedes sonreír. Reírse a carcajadas tampoco. Ok. Me avisa. Sí, ya estoy. Vamos a ver. Piru, está saliendo en la foto. Disculpe. Gracias. ¿Para pasaporte? Sí, para... Piru, ahí todavía se ve, Piru. Déjeme ver. Piru, se ve. ¡Muévete! ¡Que te ve! ¡Estoy moviendo! Está bien. Ahora sí vamos a tomar la... Piru, se está viendo, Piru, en la foto. Sí, ya no. No, ahí no. Vamos a ver. Piru, por el amor de Dios, se está viendo en la foto. ¡Mira que te salga! ¡Que está saliendo en la foto! ¿Está bien? Sí. La mamá criado. Piru salió regañando al cliente, ¿sabes? Diciéndole que está mal criado. Mira, te puedes quedar ahí, no te muevas. ¿Aquí no me muevo? Ahí, no te muevas. ¿Aquí? Ahí, por favor. Esto es urgente, me tengo que ir. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted es hijo de Rolando Barral? Ahora sí me hiciste sonreír. ¿Te parece? Está bien. Sí. Bueno, yo creo que esta última la tenemos. Sí, gracias. Yo creo que bueno. Esta la tenemos que pasar muy bien, para allá. Muy bien. Así que... Muy bien. Permiso. No tengo que hacer fila otra vez, ¿verdad? No. Gracias. Sí. Okay. ¿Verdad? No. ¡Hala! Le voy a... Voy a pasar, hoy tenemos tiempo. Voy a pasar la tarjeta. Okay. No tengo prisa hoy. Estoy pasando la tarjeta para que pueda salir allá en el pasaporte. Sí, okay. Aquí voy. ¿Puedo pasar? Pero espérate. Uy. Está bien. Aquí está el recibo. Pasaporte tiene que estar allá abajo. Aquí está el pasaporte. ¿Puedo pasar? Sí, firma aquí. Aquí tiene. Ahí está. Gracias. Gracias, contra. Oye, de verdad me salvaron, de verdad, porque esto es urgente. De verdad que esto... Ahí tiene el pasaporte. Sí. Son, nada, las facturas son... ¡Ella mismo! $500 al principio de lo que le pedimos. Y son $399 más por la foto, porque se pasó por más de una. Realmente fueron varias fotos. Para un total de $899.99. Pero usted está loco, de verdad. ¿Tiene que yo voy a pagar $900? $899.99. Es lo mismo. Pero si usted no lo quiere pagar, no hay ningún problema. Nos quedamos con el pasaporte. Está. Mire, de verdad, esto es urgente, lo necesito, yo lo pago. Pero usted y usted son unos pillos, ¿sabes? Para que esté claro. Ay, ¿ok? Mira ya lo saben. Dame ver la. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Mira la foto que salió. Bueno, usted no está solo, está con Piru. Ajá. ¿Y él va a viajar conmigo, eh? ¿Él va a viajar conmigo, eh? Ay, se invita. Mira, Ay, Dios mío.